Bienvenidos señores, nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y entre silencio, anuncio. Silencio de redes, silencio de todo, silencio de qué viene hasta hace 30 minutos, que a la hora en la que postean personajes y tal, las 3 de la tarde hora española, pues nos han comunicado que mañana nos enseñarán un nuevo personaje y por supuesto, uno a uno, no, por favor. Uno a uno, los Némesis aterrorizantes van llegando a Dragon Ball Legends. Así que mañana tendremos un nuevo gran villano. Varias cosas, buenas y malas. Las buenas es que viene el personaje, siempre es bonito. LF, ¿vale? Porque el último que hemos tenido ha sido Ultra. Las cosas malas es que parece ser que viene solo. Parece ser que viene solo. Un banner LF sin un secundario mínimo, a mí me parece pochísimo, pero pochísimo. Esto no quiere decir que el LF en cuestión vaya a venir solo. Lo que sí que significa... Ven aquí, micro, estamos un poco lejos tú y yo hoy. Lo que sí que significa es que el personaje tocho va a ser uno. Pero mañana nos enseñarán un personaje que no quiere decir que venga solo. Puede venir con un secundario, el cual ellos no querrán enseñar. Es verdad que se suele enseñar... no sé, mira, esto me lo podríais decir vosotros porque es verdad que tenéis mejor memoria que yo. Cuando enseñan en Twitter sin reveals and stuff, ¿enseñan solo el LF? Juraría que sí. Entonces, esto no quiere decir que el personaje venga solo, sino que vendrá con un secundario, pero no lo anunciarán mañana, sino que lo veremos pues el propio miércoles, ¿vale? Así que nada, a sumonear. Si todavía estáis fresquitos con el Gohan y seguís tirando al Gohan Ultra, que sepáis que pasado mañana tenemos nuevo LF. Otras cositas buenas que creo que pueden traer y a lo mejor no estaría mal. A mí me molaría, la verdad. Y es que puedan traer una nueva categoría que sea compatible con no solamente Powerful Opponent, sino otros tipo de villanos. Otro tipo de tal que no pertenezcan a Powerful Opponent. He estado mirando y es verdad que entran prácticamente absolutamente todos. Mira, por aquí estoy echando en falta el Golden Freezer del Legends Festival. Tendría que mirar, la verdad. Sí, pero bueno, no sé, lo que... Como aquí lo tienen es como eso, ¿no? Némesis. Némesis son grandes villanos. Pero es que claro, yo aquí es verdad que llevo un ratillo pensando en que, por ejemplo, Golden Freezer, por mucho que no sea un villano al que pelear en el torneo, Freezer será siempre un villano. Eso ya como lo quieran tratar ellos. Pero no sé. Con la llegada de esta nueva categoría que supimos, bueno, también porque ellos la anunciaron por el propio Broly Free to Play y todo eso, sí que me habéis preguntado qué creo que venga. Y es que hay personajes que llevan sin ser representados años en el juego. Es el caso de un buen Metal Cooler. Metal Cooler es un personaje que no está para nada. Creo que el último Metal Cooler, y lo estoy mirando quickly, es el rojo, ¿no? O sea, es el rojo que tiene Zenkai. ¿Este es el último Metal Cooler Sparking que hemos tenido? Ah, no, el verde. El verde fue el último que estamos hablando. Justo antes del segundo aniversario. Porque aquí está Bojack, que salió con Gohan Revival. ¿Eso fue el segundo? ¿Fue el segundo aniversario? Sí, porque ese es el tercero que está Zamasu. Bueno, este Metal Cooler, pero es free to play, ¿vale? Yo un Metal Cooler me molaría. Némesis tochos, entran Slugs, entran tal, pero es verdad que creo que a lo que se van a ir y a lo que yo llevo pidiendo muchísimo tiempo porque me flipa esa versión del personaje es este tío de aquí. Un Broly Super Saiyan transformable a Super Saiyan legendario. O sea, es todo lo que pido. Es todo lo que pido. Es básicamente este y al que le ha metido equipamiento. Y a este. Vale, porque este además es de la, del momento de la segunda película. ¿Cómo se consigue la Trusca? ¿No? ¡Oh! ¡Yas! Si mal no recuerdo, este es el Broly de la segunda. Algo así. O sea, pueden traer algo muy heavy. Broly de Z, Super Saiyan transformable a Super Saiyan legendario y que le metan Zenkai a este tío. Y sería una primera parte increíble. Es decir, en términos de horarios, que este miércoles 13 traigan el LF, que el 20, ya que en la saga de Cell no hemos tenido Zenkai del LF, va tocando, ya que el Cell morado se ha quedado sin Zenkai. Que el miércoles 20 traigan Zenkai a este tío en caso de que venga un Broly. O que se guarden el reveals para el 27, es decir, el martes 26 para el miércoles 27 de un Ultra. Y que el 3 de abril venga Zenkai del LF.
O sea, o para el 20 o para el 3. Veo yo los Zenkais, porque no estaría mal varios. De aquí hay chorrocientos personajes que le vendría increíble un Zenkai. De los antiguos, ojalá que no. Y si no es a Broly, que sea el Zamasu, ¿no? Este man, el del aniversario. Tiene unique y tal, podría ponerse bastante potente. Es que le podrías traer Zenkai a estos, aunque esto sería más una saga de Future. Le podrías, bueno, es que este man quedarse sin Zenkai me parece criminal. Le podrías meter Zenkai, incluso el Cooler LF no le vendría mal. No a un Zenkai, a lo mejor un platino dedicado le volvería a poner tocho. Oh, de esto es demasiado reciente. Esto todavía es tocho, pero a lo mejor personajes de antes de Cooler LF, esto que estoy viendo, a los androides. Zenkai a Kid Buu, aunque a lo mejor sería muy tocho. Aunque el reinado de Gohan, este tío se recupera mucho el Banis. Esta saga necesita mucho cariño. Esta saga necesita mucho cariño. Zenkai a este Bojack. Que este Bojack fue el último personaje con carta morada. Si mal no recuerdo, creo que fue el último personaje con carta morada. Estamos hablando de segundo aniversario, ¿eh, gente? Que le metiesen Zenkai a este tío, que fue increíble. Se va chetando que no veas. Que le metan... qué sé, se lo pueden traer a 1000 personajes, tío. A mil. Incluso al 13 este. Pero si esto va de némesis potentes, yo me iría a los famosos. Me iría a los famosos, incluyendo películas. Me iría a eso. Broly de Super, que es lo que está aquí. De Super Hero, el Cellmax no está. Bueno, sí está, pero no toquemos a ese man. Películas Brolys, sobre todo. Freezer... Cell Buu. Y GT está bien. GT le ha metido el Omega. De GT no necesitamos absolutamente nada. Y de Dragon Ball, hostia, estaría increíble. A ver, escúchame. Esto es un poco... está siendo vídeo un poco paja, ¿no? Porque un Toa Pai Pai... nah, Dragon Ball necesita más que eso. Pero sí, algo del estilo. Janemba está bien representado. Yo creo que a lo mejor sobre Zenkai también puede meterse Kid Buu. El LF. Sobre todo eso, o sea... me habéis preguntado qué es lo que pienso y es un poco esto. Yo creo que como personaje nuevo de LF debería ser un Broly. Broly Ultra ya hay. Un Broly de Z, Super Saiyan transformable a Super Saiyan legendario. Que le metan Zenkai a este. O que le metan Zenkai a otro LF. Y de villanos comunes, el Rosé Verde sobre todo. Es el que más me gustaría. Es que de LFs hay muchísimos LFs aquí, ¿eh? Porque tú le puedes meter Zenkai. A ver, los androides incluso siguen llegando a... funcionar muy raspados, un 5 raspado. Pero Zamasu necesita un Zenkai. Este Broly que da vida a Powerful, le puedes meter Zenkai para Bench como personaje común. Sparking normal. Le puedes. Es que un Zenkai a este tío sería tremendo. Tremendo a este Rosé. Incluso el Freezer. El culo transformable que tiene una defensa de locos en su momento. O sea, esta categoría da muchísimo de sí. Yo como personaje nuevo, sinceramente, no veo otra cosa que ha sido un Broly de. Broly de Z. Es verdad que hace mucho que no tenemos un Freezer de Namek. Potente, me refiero. Desde... hostia, pues sí, hace tiempo que no tenemos un Freezer. Tuvimos el Revival, pero así, rollo Full Power. Podría estar bacanete. Un indestructible de un Freezer Full Power con indestructible. Sería muy tocho. Necesitamos un indestructible nuevo, la verdad. Powerful sigue... es una categoría viable por los personajes que ha tenido. Creo que tengo por aquí un Powerful sacado. De, no sé, Janemba, Jiren 17. O si quieres algo más de Blast. A lo mejor incluso Magenta, Jiren 17. Eso es, hostia, esto funcionaría fresquísimo, ¿eh? Esto funcionaría increíble. Pones al Jiren de líder. Pues si quieres un morado potente meta. Que si no puedes tirar con el Cell también. O puedes quitar al Jiren, dejas de líder a no sé quién y metes a esta Woman. Esto es un buen equipardo, ¿eh? Esto es un buen equipardo teniendo este tío con Zenkai Bench, este tío con Zenkai Bench, este verde porque sabemos cómo va la historia. Y azules, es verdad que están un poco ahogados porque Gohan está spameándose en el PvP. Pero algo así se podría, si no un Jiren de líder y no le metes... a ver, aquí es que tienes vida y Zenkai Bench, ¿no? Es que esta, la 21 viene muy bien a Powerful. Yeah. Viene muy bien. Esto sería un Powerful más o menos, ¿no? Ya es opresor de narices. Jiren entra en Powerful, ¿no? No estoy absolutamente borracho. Sí. Si no, con la cantidad de zombies que es, puede meter a Rosé. Es un personaje que va muy lento, pero...
Pues eso que tiene ahí. El Mauricio no pega mal del todo. De verdad que no pega mal del todo. Lo que pasa es que hay azules que lo obliteran al pobre. Hay buenas movidas, hay buenas movidas. Yo creo que aquí un Broly de Z entraría bastante frescote. Decidme vosotros lo que pensáis. Señores, mañana a cosa de eso, en menos de 24 horas, sabremos cuál será el LF que venga. Estoy optando de LF porque hace dos semanas hemos tenido un Ultra, así que no veo otra. No sé que quieran traer un Mega Rising because yes. Pero vamos, que no puede ser un Mega Rising porque suele traer dos personajes a la par, no uno más importante que otro. Y esto dicen un nuevo personaje. Un nuevo. Además, es que si traducimos el tweet. Bueno, un abrazo. Un nuevo personaje. Así que mañana a las 3 de la tarde hora española, ¿vale? Sobre el UTC, siempre queda una horita más para España. El resto de países os vais calculando. Pero a las 3 hora española ya sabemos cuál será el nuevo LF y con qué comenzarán esta campaña de villanos. Señores, decidme qué pensáis vosotros y nos vemos. Chao.